Benvinguts i benvingudes a Generar Consciència, el podcast dels Premis Sones on repassem tots els premiats i premiades d'aquesta 29a edició. I avui ho fem amb Reporteros Sin Fronteres, que reben el Premi Ones F Verde pel seu treball a favor de la llibertat de premsa i en la denúncia de les seves vulneracions. Per la defensa de la informació ambiental veraç, visibilitzen i reportar les agressions que sofreixen els periodistes. Precisamente per això, hablamos hoy con Alfonso Balauz, que es presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras. Muy buenos días, Alfonso. Buen día. Primero vamos a repasar. No estamos hablando del periodismo, de las agresiones que se sufren, de los problemas que hay actualmente. Así que un análisis desde Reporteros sin Fronteras sobre cuál es la situación actualmente que, que vive el periodismo en términos generales y más concretamente aquí en España. Bueno, eh, con carácter general, lo que podemos atestiguar es que por la guerra de Ucrania, digamos, se ha desatado una guerra de información, una guerra de desinformación, de propaganda, en la que hay muchos actores, hay muchos intereses, muchos trolls, muchas amenazas, muchas intimidaciones, mucho hostigamiento. Digamos que vemos un punto álgido ahí. Pero es verdad que esto ya venía existiendo y siempre ponemos de ejemplo, por ejemplo, Nueva Delhi. El primer ministro indio tiene como un millón de seguidores que cada vez que un discrepante, un disidente, expresa una opinión, le acosan hasta que prácticamente lo intimidan y lo silencian. Que decir, este es un patrón de conducta que hemos visto en Birmania o en Filipinas ha denunciado Rappler, el medio que dirige que fundó María Reza, la Premio Nobel de la Paz, como una plataforma digital crea comunidad al principio y luego se convierte en una pesadilla cuando es utilizada por el régimen del presidente de Duterte. Esto se ha exportado a todo tipo de países con independencia de si son sistemas democráticos o sistemas con regímenes totalitarios. Entonces, bueno, esta es una de las graves preocupaciones que, que vemos hoy en día. ¿Y en España? Pues en España lo que estamos viendo es que las redes sociales son instrumentalizadas por grupos políticos, principalmente los populistas, para instigar el odio, la xenofobia, el racismo, eh, bueno, pues todo tipo de conductas antisociales. Y bueno, pues nos preocupa sobremanera, claro. Vamos desgranando un poco esta información. Hablabas del impacto que ha habido en, en Rusia, donde todos hemos visto, uh, como dentro del continente euroasiático, siguen siendo perseguidos uh, pues los periodistas, la gente que hace su trabajo y sigue siendo perseguida al final la libertad de prensa, que es una situación que se vive, por desgracia, en muchos otros países. ¿Es la libertad de prensa de alguna manera una utopía y al final eh, siempre que, que hay un poder, la prensa debe ser disidente y por desgracia será perseguida? Bueno, la, la, la prensa no tiene que ser disidente, basta, basta con que haga su trabajo. Es decir, no se trata de colocarse a favor o en contra del poder, es un contrapoder. Es una obligación de los periodistas informar a la ciudadanía de lo que ocurre y, y hacerlo lo mejor que puedes, y, y con honestidad y con criterios profesionales y éticos. Eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces, obviamente, a los gobiernos les gusta crítica, no les gusta que sean señalados eh, las corruptelas o, o cualesquiera otras circunstancias. ¿Qué ocurre? Que bueno, que cada vez vemos más cómo los políticos pretenden silenciar a los periodistas o evitar que los periodistas sean quienes informen a la ciudadana. Tienen a su disposición herramientas de comunicación directa, emiten sus mensajes sin que nadie, digamos, eh, verifique nada de lo que ahí se afirma. Se hacen afirmaciones que muchas veces son falaces y otras veces directamente lo que se trata es de atacar a los periodistas de manera indiscriminada para generar un odio, para eh, señalarlo como el enemigo, desacreditarlo y finalmente silenciarlo y apartarlo del juego democrático. Has mencionado antes las redes sociales y hablábamos ahora de, de estos canales eh, directos. Precisamente en estas redes sociales vemos muchas veces como la desinformación o la información menos veraz tiene muchísimo más ruido, muchas veces que las informaciones verificadas que cuando llegan no tienen el mismo impacto. ¿Qué se puede hacer y cuál es el camino para luchar contra esta desinformación que parece que, que está reinando la mayoría del discurso mediático? Bueno, solo se puede hacer una cosa que es... La educación y la formación de los jóvenes y de los niños en, digamos, en personas con un criterio propio y que no se traguen cualquier trola, eh, parida, bola, exageración, etcétera, etcétera. No, no hay más. Es una, una educación básica en la que el ciudadano, cuando es joven, aprenda que existen este tipo de, de mensajes, que este mensaje es continuamente nos están bombardeando con ellos. Y que bueno, pues que hay que entender que es eh, basura, básicamente. El periodismo es una herramienta eh, de contrapoder, como has explicado antes, pero a veces también eh, es una herramienta que ha servido al poder y ha servido a discursos que son nocivos. No sé si eso explicaría un mal periodismo y, y a veces mala información a esa desconexión que se tiene de la ciudadanía con el periodismo para encontrar la verdad. O sea, los periodistas podemos tener una información defectuosa, errónea o mala, como la queramos llamar, pero hacemos periodismo. Eh, quienes están al servicio de una dictadura no hacen periodismo, hacen propaganda directamente. Es decir, no, no tienen ningún interés en hacer periodismo porque el periodismo conlleva la crítica y en este caso, si solo se critica unidireccionalmente, es obvio que eso no es periodismo, que es propaganda. Con lo cual, eh, la cuestión es cómo diferenciar el periodismo de verdad de lo otro que bueno nosotros consideramos que es propaganda a lo mejor hay quien considera que al servicio de un tirano, de un dictador, se hace un excelente periodismo. No lo creo yo, no lo creemos en Reporteros sin Fronteras, y dudo que un periodista, cualquier periodista considere que trabajando al servicio de una dictadura, se puede hacer periodismo. Aquí en esta serie de entrevistas hablamos eh, muchísimo de medio ambiente, porque inevitablemente también es un tema que aborda todos los campos de la sociedad, la, la, el riesgo, la emergencia climática a la cual nos enfrentamos. ¿Cuál debe ser el, el papel del periodista, de los medios, delante de esta situación? Bueno, eh, nosotros conocemos, defendemos y denunciamos los casos de acoso, persecución, incluso asesinatos en algunos casos, como ha ocurrido. Eh, de periodistas que están especializados en la denuncia de atropellos, de abusos, de ataques contra el medio ambiente. Grandes corporaciones mineras, grandes in intereses industriales o grandes intereses corruptos políticos tienen mucho interés en silenciar esas voces y no dejan de ser periodistas en un campo de actividad muy específico, muy importante, que hacen una labor básica y fundamental como es denunciar todo este tipo de atropellos, de abusos, de ataques. Y, en definitiva, la mayoría son ilegalidades que se están cometiendo pues con el ánimo de lucro. Es pues, decir, forma parte de la labor de esos periodistas especializados y, por desgracia, pues, sufren represalias, sufren intimidación, ataques y también esperamos que la, la normativa europea les defienda mucho mejor, al igual que al resto de los periodistas, de las demandas estratégicas de grandes corporaciones que lo único que pretenden es silenciar las voces que critican sus atropellos y las consideramos eh, bueno, demandas judiciales abusivas. Creo que has dado en la clave, ¿no? Están desprotegidos los periodistas cuando luchan contra este Goliat, que son las grandes corporaciones que tienen el poder económico y al final resulta también en otro tipo de poderes. ¿Cómo se puede proteger más allá de la legalidad? No sé si es necesario financiar este trabajo que precisamente no cuenta con los fondos de aquellos a los que denuncian. Bueno, siempre que presentamos el, 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 índice, el índice global, es una clasificación que encabezan sucesivamente desde hace bastantes años los países nórdicos. ¿Cuál es la razón? En los países nórdicos los ciudadanos compran los periódicos, pagan, hacen suscripciones, de manera que con lo que ellos aportan, los medios. tienen capacidad para, para, para subvencionar, digo, para financiar, para sufragar los gastos de sus coberturas. Los periodistas reciben la retribución que cualquier persona por su trabajo se merece y eso hace que sea viable. Que sea independiente. En el momento en el que los ciudadanos se desentienden y, bueno, eh, no consideran que sea algo fundamental para sus vidas, pues empezamos, como periodistas y los medios, a tener graves dificultades. Acabaremos hablando, como siempre, lo hacemos de, de futuro. Hemos analizado eh, bastante en grandes términos la, la situación de, del periodismo actual desde la, la lucha de la denuncia que hacéis desde Reporteros Sin Fronteras. Has puesto el ejemplo de los países nórdicos. Sabemos que aquí en, en España, en la península, la situación es muy diferente. ¿Cuál es el futuro de la información en nuestro país o cuál debería ser, por lo menos? Bueno, yo creo que en nuestro país y en cualquier sitio, pues eh, digamos, los periodistas debemos de acomodarnos a los nuevos canales, debemos saber emplearlos. Debemos poder utilizar la información que circula a gran velocidad y en gran cantidad, tener criterio para seguir discriminando, que es la, la función principal del periodista, asignarle un valor y una importancia a cada información en función de la trascendencia o la repercusión que tiene, y continuar haciendo nuestro trabajo, digamos que en un entorno mucho más competitivo, en el sentido de, de que hay más partícipes, hay más jugadores y los medios escasean. Es decir, el, la combinación no es favorable, pero bueno, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo igual que los músicos y al igual que los músicos que están viendo cómo se falsifican sus creaciones musicales en respecto a la autoría de, de esas composiciones también estamos viendo cómo se están utilizando para desarrollar inteligencia artificial sin el permiso de los autores fotografías de colegas españoles y de otras muchas partes del mundo. bueno pues tendremos que enfrentarnos a este tipo de problemas que son la realidad de hoy en día. Pues de acuerdo con este, bueno, con este deseo y con estos retos que tenemos por delante, acabamos, Alfonso, muchísimas gracias por pasarte. Moltes gràcies a vosotros. I gràcies a tota la resta per escoltar. Tornem la setmana que ve amb una altra entrevista dels premiats d'aquesta nova edició dels Premis Ones.